Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo se cierra sesión en Wallapop desde la app para proteger la cuenta. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Wallapop es una de las plataformas más populares del momento, ya que en ella podemos vender algunos artículos que tenemos en casa, sin preocuparnos de publicar por otros medios que son menos seguros, ya que esta aplicación posee métodos de seguridad para evitar problemas muy comunes durante la venta y compra de artículos a través de Internet. Además, su interfaz es bastante práctica y sencilla de usar. Posee secciones con varias categorías de diferentes objetos que podemos negociar o publicar con un precio bastante conveniente, tanto para el vendedor como para el comprador. Además, puedes comunicarte de manera directa con los demás usuarios. Esto permite una mejoría en la comunicación entre los que están dentro de la plataforma y además también dará confianza en las ventas y compras que se realicen. También posee un sistema de ubicación con el cual puedes encontrar lo que buscas comprar de manera más rápida y así estar al tanto de la cercanía o lugar al que debes buscar tu pedido. Ahora bien, si estás haciendo uso de Wallapop a través de la aplicación, debo decirte que esta se encuentra tanto para iOS como para Android, y que si ya no deseas seguir usándola porque ya no te conviene, o incluso ya vendiste o compraste lo que necesitabas, entonces lo mejor será que cierres sesión, lo cual te dará más seguridad, pues no tendrías tu cuenta abierta sin ser usada y que esté al alcance de alguien que pueda ingresar y realizar algo que no sea bueno para ti. Por lo que en este video te enseñaré cómo puedes cerrar sesión en Wallapop de manera rápida y sencilla. Para comenzar, tienes que ingresar a la app desde tu dispositivo móvil, ya sea iPhone o Android. Luego, vas a presionar sobre la opción llamada Tú, que está en el lado inferior derecho. Se abrirá un espacio en donde verás los datos principales de tu cuenta. Seguidamente, vas a presionar sobre la opción llamada Configuración, que se encuentra en la sección de cuenta. Y si te fijas bien, verás como última opción el área de cerrar sesión. Vas a pulsar allí y de manera automática ya tu cuenta se habrá cerrado de manera exitosa. Si quieres volver a ingresar, tan solo presiona sobre Tú nuevamente y luego en Entrar o Registrarse, para que de esa manera ingreses los datos de tu cuenta, ya sea con Facebook, Google o email. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!